Muy buenas tardes, queridos amigos. Un día más llega a todos sus hogares a través de las pantallas de esta casa de Radio Televisión Marbella, como en Casa con Bárbara. En esta ocasión, el último día de enero, un día fresquito y con viento, y con una especial como ayer del carnaval, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Para eso, y en directo, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí, Curro Román. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Y también tenemos a un gran personaje del carnaval, que aunque es cordobés, lleva afincado en nuestro municipio desde el año 2000, o sea, 24 años ya, ya son años, a Manuel Pérez de Austria. O sea, un apellido, Manuel, muy, muy rumboso y aristócrata, ¿eh? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con el amigo, que lo vamos a matar entre todos. Ay, pobrecito mío, qué problemas, lastimita. La criatura, lleva el zurrón lo lleva, que yo le he dicho que se lo corte el zurrón para que todo lo que se le vaya saliendo, porque le va a dar algo. Sí, muchas veces muchos dicen años. Que las, son muchos años los que lleva, sí, sí, demasiados. Muchos. Sí, pero yo creo que es que le gusta. Claro. Y sarna con gusto no pica. Claro, claro. Tú sabes, es, ¿no? Es que él, aunque no ha nacido aquí, ha nacido, pero las aguas. Es gaditano, y como claro, es gaditano, pues no, le va el carnaval por las venas. Lo trajeron para acá, se enamoró de una sirena de aquí y ya se quedó aquí. Currito. Pues nada, que buena espalda para echarte todo lo que sí, te digan, no, hijo. Sí, lo del zurrón, lo de que tantos años, pues la verdad es que sí, pero no te creas que, a ver, nadie es imprescindible en ningún sitio. Es cierto. Bueno. Está claro. Pero yo creo que si tú pero no estuvieras ahí, estarías comiéndote todas las claro, uñas no, hasta las de los pies. Circunstancias, y hay circunstancias que valen la pena estar, ¿no? Entonces, después de llevar al carnaval de Marbella a los niveles que lo llevamos, luego, cuando llegó la crisis, pues ya estaba yo pensando en una retirada efectiva, pero ya. Llegó la crisis del COVID y entonces pues esa parálisis no hay que volver a retomar, empezar de nuevo. Y en eso estamos. Yo creo que bueno, que habrá que dejarle ya mismo el paso a gente joven, que vayan haciendo cosas nuevas con la cabeza renovada, o sea, renovada joven, renovada me hace falta a mí renovar. Y en fin, que se trata de eso nomás, no es porque le tenga apego a esto, sino que hay muchas cosas por medio que hay que valorar antes de tomar decisiones, ¿no? Por supuestísimo que sí, pero Manuel, hay una cosa que a mí me sorprendió mucho un día, que no solo está involucrado en el carnaval hasta aquí, y bueno, y muy metido y que lo ama realmente, sino que un día le oí que había compuesto también sí, la letra y la música de una sevillana para el Duvarenal. Y vamos, yo estaba allí en el casino y me quedé muerta. Digo, pero este hombre, ¿qué es esto? ¿Qué es? Una cajita sorpresa. La verdad es que eso siempre lo lleva uno, porque igual que Manuel, que es un gran compositor, un gran, escribe muchas cosas todos los días, escribe. O sea, todos los días del año escribe algo. Y lo manda, ahora te lo explique. Entonces, pues a mí me pasa igual, yo tengo muchísimas cosas escritas y siempre, ya hace muchos años, me cantaron otra sevillana, un grupo legendario de Sevilla y tal, y entonces yo sigo siempre escribiendo la mitad, la mayoría de las cosas las tiro. Y esto, pues, a mí mismo yo tenía interés porque es dedicada a Marbella. Muy bonita, además. De Marbella, y coincidí con Pedro y con Paco, que yo esto vamos a grabarlo, porque tal y claro, nos pusimos de acuerdo, se grabó y ya está. Y ahí estoy ahora con otra cosita, para grabar otro artista de Marbella, pero ya está un bolero que lo tengo ahí ya, en el momento que lo registren autores lo vamos a grabar. Anda, mira tú qué bien. Sí, sí. Además, fíjate que Paco y Pedro, que yo son, vamos, mi familia, ¿no están metidos en el mundo del carnaval? El hijo sí. Sí, el hijo es Paco, maravilloso, sí. Además, el Paco, que el año pasado con los patitos triunfaron y yo sí, no sé sí, qué van a hacer este año, sí. Pero seguro que algo bien, bueno. Muy bien, está ya muy lo habéis bien. Visto tú. Sí. Ya habéis visto más que yo, sí, sí que sí. No me da tiempo nada. Están muy bien, estamos en Málaga ya, pero estuvieron haciendo un ensayo general allí en la asociación y, en fin, que estuve con el hijo de Paco hablando, preguntaba por el padre y tal. No solo carnaval, bueno, está muy cerca, el flamenco del carnaval está muy cerca, pero claro, ellos están siempre por ahí con fútbol y sus cosas y no tienen tiempo para nada. Es verdad, tienes razón, no tienen tiempo. Le pasa algo a mí, yo no tengo tiempo ya ni de mirarme al espejo. Curro, me preguntaba alguien antes por la calle, oye, tú que estás con Curro por la tarde y tal, ¿dónde podemos conseguir entradas? ¿Cómo va el tema
Creo que está muy peliagudo. Bueno, las entradas mejor, casi... bueno, me voy a explayar un poquito. Mójate las un entradas, poquito, hijo. Las entradas se daban en la delegación de fiestas, sí, y en la Asociación Cultural del Carnaval a partir de las 7 de la tarde. Quiero decir, que lo tenga la gente en cuenta, que se han dado casi todas o todas, pues yo tengo en la asociación las de los grupos que van destinados a los grupos que actúan esa noche allí, que esas son intocables, esas son para ellos, para los tres grupos que hay de Marbella y el cuarteto. Y entonces, esta mañana ha sido un caos en la delegación de fiestas porque había una cola interminable y claro, hay que tener en cuenta que el teatro es muy pequeño. Quizás el error por parte de la asociación es que lo hemos organizado en el teatro y con la delegación y lo tendríamos que tal vez haber organizado en el Palacio de Congreso. ¿Qué pasa? Que todos los años se ha hecho allí la presentación y no ha pasado esto. Siempre hemos llenado, pero tampoco ha... Pero es que este año nos ha desbordado el tema y entradas, la verdad es que no quedan. No quedan entradas, sintiéndolo mucho, pero es que no quedan. Curro, ¿y qué crees tú que ha sido el factor que ha hecho que este año se desborde? Pues no tengo ni idea, porque a mí me extraña también. También pasa que viene gente de otros sitios, de otros pueblos. Se han visto esta mañana en la cola, que había gente que no era de Marbella. Porque vienen al final, fin de fiesta, en la comparsa de los Carapapas, pero es que nosotros de los Carapapas es un aliciente más o menos. Para nosotros claro. El día importante es nuestro pregón. Totalmente. Nuestro pregón, nuestra Venus, nuestros momos, nuestra dama y los grupos de aquí. Ponemos el fin de fiesta con un grupo de Cádiz importante porque hay que ponerlo, darle categoría al evento y que la gente vea lo que no tiene posibilidad de ver en Cádiz ni en ningún sitio, porque si no los trae aquí no lo van a ver. Entonces, eso es algo, es una motivación para que gente del entorno, de todos los pueblos internos, pues se den de caer por aquí. Y entonces, pues este año, desde luego, como este año, el grupo que viene es la cuadrilla de los Carapapas y demás, que ha estado pululando por todo el entorno, por Málaga, por en fin, diferentes sitios de aquí, pues es muy bueno. Pues así nos ha lucido el pelo con la entrada. Y estamos, pues, yo la que mañana... Que se te va a caer el pelo, vaya. La mañana, más todavía ya no. Pero la mañana que yo llevo no se la deseo a nadie. Y me consta que la delegación de fiestas han estado igual, porque estaba en contacto con ellos y ha sido un hecatombe de gente esperando, gente que después de estar en la cola se han tenido que ir sin coger entrada. Y eso es triste, pero es que es así, es que no hay más. El teatro tiene la capacidad que tiene. Y ya está, y es pequeño. Nuestro teatro es maravilloso, es claro, es una bombonera, como decíamos ayer, pero sí. Eso es una bombonera pequeñita, entonces es que no hay más. Quizá, ya te digo, el error pues haya sido que posiblemente nos teníamos que haber ido al Palacio de Congreso. Igual no luciría tanto, ¿cura? Claro, es que por eso, esa es la motivación por lo que lo hacemos en el teatro, porque es claro. Muy concreto, es muy bonito, está muy entrañable. Sí. Allí nos conocemos todos, estamos todos. En el momento que se debía un poco el tema ya nos come. Pero en detrimento de todo esto tengo que decir que la gente no se preocupe porque los que van a ver los Carapapas, porque yo es que tengo que decirlo así como lo siento, que no se preocupe, que los Carapapas van a estar en San Pedro con la comparsa nueva, ¿vale? El día 11. Y que nosotros en el fin de cabalgata de aquí vamos a tener a tres grupos súper importantes, los mejores de Cádiz ahora mismo, que son el Cheri, la Oveja Negra de Martínez Ares y el grupo de la cantera, la comparsa de la cantera. Entonces, que los que no hayan podido ver, ahí en el Arroyo de la Represa, a la altura del Templete, que es totalmente gratis, que no se necesita entrada. Y que bueno, que el que quiere que se vaya a las 10 de la mañana ya puede coger un sitio, hasta las 10 de la noche. O sea, que... Solucionado. Que ahí va a haber mucha gente, que no se crean que ya se acaba el carnaval porque no haya cogido una entrada para la presentación. En nuestra descarga, quiero decir, la de fiesta y la de la asociación, tengo que decir que el teatro falla, que es el que más el punto de referencia nuestro, recibe al año para la final del Teatro Falla unas 100.000 peticiones de entrada. Y el Teatro Falla tiene 1.800 entradas, pues recibe unas 100.000 peticiones. ¡Madre mía! Eso para la final y durante la semana, idem de idem. O sea, y te quedan, pues fíjate tú, de 1.800 hasta 90.000 peticiones que tienes cerca de emitir, pues fíjate todas las que se quedan fuera y no pasa nada. Ya tendrán oportunidad en otro evento o en otro año de tenerlas y ya.
solucionado. ¿Y qué va a pasar con las agrupaciones cuando sea el concurso? Ahí no pasa nada. No, ahí ya no hay problema. Ahí no hay problema ni siquiera para la final. Ahí ya, primero que nos da tiempo, mucho más tiempo a controlarlo todo. Segundo que al no haber un grupo de primera élite como en la PSD, las cosas están más tranquilas. Se llena en la final, que ese es el objetivo, que se llene, pero son gente del entorno y gente que de los que pasan a la final, familiares, amigos, como son 8 grupos los que pasan a la final, pues está lleno el teatro. Pero ahí no va a haber problema, seguro. Hablando del concurso, tenemos con nosotros a Manuel Pérez de Austria, que va a ser el presidente del jurado. Sí, ya él ha sido el veterano ya, ha participado otros años, pero como ya te digo, este año estamos intentando de... el primer año de concurso después del COVID, pues es un tío veterano, un tío que entiende mucho de esto y además que es un tío que es serio, aunque lo veamos así, es un tío muy serio, se hace respetar. Entonces va a ser el presidente del jurado mixto, que es de chirigotas y comparsa. Uh-huh. Manuel, ¿cómo nace en ti el carnaval en Córdoba? ¿Cómo empiezas tú en el mundo del carnaval? Yo en 1965... que el único, de los tres que estamos aquí, lo único que habíamos nacido era él y yo. Gracias. Pues un vecino me llevó a Cádiz, a la feria de Cádiz en mayo. A mí me han dicho que en Cádiz no hay feria, que en Cádiz solo hay carnaval. Pero un momento. Perdón. Claro, es que estamos hablando del 65, que no había carnaval. Fiestas típicas. Había fiestas típicas gaditanas. Claro. Que es lo que pone en el telón de Cádiz. No pone Teatro Falla, pone Fiestas Típicas Gaditanas. El emblema del Teatro Falla. Claro, y entonces yo tengo 14 años y me voy con mi amigo y con sus padres a Cádiz. Y yo nada más que llegar a Cádiz, lo primero que veo allí, año 65, es a 8, 10 o 12 personas con una chaqueta roja, con pelo así largo y con guitarra eléctrica. Digo, ¿esto qué es? Y me dice, estos son los Beatles de Cádiz. Eso fue lo primero que yo fueron vi. Fueron muy famosos, hicieron 5 años de gira. ¿Y en el mundo? Sí. ¿Tuvieron por todo el mundo? Sí, en el mundo, de Sudamérica. ¿Pero no eran de carnaval o sí? Sí, sí. Era un grupo de carnaval. Era una imitación de los Beatles, pero en comparsa. En comparsa. Los Beatles de Cádiz. ¿Eh? Que en aquello entonces me parece que no eran ni comparsa, que yo era... Sí, bueno, la comparsa Estaba entre comparsa sí, y chirigota. Ahí, entre... bueno, ahí en realidad empezaría la comparsa por ahí, porque era claro. Enrique Villegas. Sí, claro. Y claro, yo aquello pues me gustó. Yo llego a Córdoba porque yo iba a la feria y cierto que había casetas de feria, había sí, sí. Pero luego en paralelo estaba ese carnaval que era el que le daba leña, no como hoy, que todo es bonito, ¿no? Y porque esa era la oposición de un ayuntamiento, la oposición, los que están en la oposición, sí. El carnaval era la oposición de... Sí, pero eso ya después de este 64. Claro. Total, que cuando yo llego a Córdoba, pues yo tenía... 7, 8 amiguitos de la misma edad, 14, 15 años. ¿Y qué? Digo, para mí lo que allí me ha enamorado son unos grupos que hay que le dicen chirigotas, que cantan y hablan y vamos a hacer una. Ah, pues bueno, pues vamos a hacer una. Hicimos una y uno de ellos, que no fui yo, ¿qué nombre nos ponemos? Y él dice, que no me acuerdo tampoco de los que éramos que lo dijo, dice, somos así, vamos a poner los bebés. Y los fue el primer grupo de Córdoba. Pero bueno, ya luego hubo otros grupos que fueron a Cádiz, y yo ya hasta el 70 no voy a Cádiz a cantar. Ya no voy a Cádiz a cantar, pero fui en el 70 a cantar. ¿Pero en Córdoba sí había carnaval? Tampoco. No había. Había un carnaval que vivía el don Claro que don estaba Francisco. Prohibido, estaba prohibido. Vivía don Francisco. Por eso Cádiz adoptó el nombre de fiestas típicas. Fiestas típicas. No podía gaditana. Hacer carnaval. No podía hacer carnaval. ¿Y, ello, ¿Y en qué año se empieza a permitir que se llame carnaval? Bueno, ya en el año 70. Cuando muere, sí. Primer año. Segundo. El segundo año de. Bueno, 77, por 77, ahí. Sí. La explosión ya en los sitios que de mucha tradición anteriormente de carnaval, pues ya empieza la explosión. Nosotros empezamos en Marbella con el primero en el 82, o sea que tampoco fuimos tan tardíos. Claro. Nosotros, el primer festival de verano que se organizó fue el de Algeciras.
Entonces a mí me invitan a decir a un festival de verano. Y al año siguiente, siendo yo de Algeciras, me invita a uno de Marbella. Fíjate tú las cosas. Allí en el Parque María Cristina de y yo llegué allí y aluciné con el festival en verano también, que en ese parque tan bonito. Y digo, esto lo tengo yo que hacer en Marbella ya. Claro. Y fue cuando ya al año siguiente o al otro año me pasó. Fue. Ya lo hicimos, el primer festival de verano que se hizo fuera de Cádiz, después de Algeciras, en toda la Andalucía, no existía en Málaga. Málaga nos ponían de loco aquí, Málaga capital, de loco. Con Pepe Pernía como concejal, ¿no? Claro, de fiesta. Sí. Bueno, de fue, fiesta, de participación fue, ciudadana. Fue el promotor que nos ayudó a todo esto porque apostó por ello. Sí, aunque sí, apostó, pero decididamente, y ayudó muchísimo a crear la asociación, que fue una idea de Paco Butano y de un servidor, y Pepe Pernía se lo trasladamos la idea, o quizás no animó él. Que yo tenía que hacer una asociación porque éramos dos tribus cuando hablábamos y nos peleábamos mucho. Pues como yo, ahora, vamos. Como... yo, en los 80, yo a él no lo conocía. Cuando yo vine aquí a cantar, que no sé si fue el 86 o 87, ya, él ya había grabado muchas cintas con sus grupos. Sí. Y además yo creo que en Cádiz no hay grupo que haya vendido tantas cintas como este hombre. Sí, es verdad. Un año, el primer año que nosotros llevamos, los Mosqueperros. Yo me acuerdo de ellos. Pues yo aproveché el momento político que había y me metía con todo lo que se movía. Y entonces, y aflamencado. Yo le digo ahora a los carnavaleros de ahora que las diferencias técnicas son abismales, claro, a lo que yo hice. Yo le digo que mi pastoral, cuando se meten conmigo, tú haces una pastoral, ¿qué tal? Y bueno, como despreciando. Y digo, sí, vale, pero ustedes no han sido capaces de superar la venta de discos que hicimos nosotros. Sí. Jamás. Sí. No lo habéis superado nunca, ni lo vais a superar, claro. Me disculpa que fueron 4.500 o 5.000 cintas. Cintas de cassette. Claro, es que era la época de las cintas de cassette. Sí, porque había, el popurrí era un populacho, era hablando de la situación política, del trabajo, de tal, de que no teníamos trabajo, de que tal, muy crítico con la época. Y eso caló mucho. Y se llevaban, había muchos emigrantes de Marbella que venían a pasar el verano porque luego se tenían que ir a trabajar, claro, a trabajar, no de turistas, en esa época, hablando del año 84. Claro. Y se llevaban 10 cintas para extraer, porque hablaba de una de las cuartetas, era hablando del emigrante que estaba allí, ¿no? Y la nostalgia que sentía con sus fiestas. Entonces, ¿qué pasa? Que se llevaba 10 para repartirlas por ahí, otro se llevaba 20, otro se llevaba... Madre mía, las vendías tú mismo. ¿Eh? ¿Las vendías tú? Sí, bueno, el grupo se llevaba unos 100 y el otro 100. No, ahí vas a cantar no, a algún sitio. No, vas a cantar. Eso era Camela. Esa gente. Sí. Estos vendían más por fuera. Pero yo te puedo decir todavía me piden cintas de eso. Claro. Y yo no tengo ninguna. No tiene ninguna. No te has quedado ni una. Tengo una prometida que me la va a dar alguien que la tiene y me ha dicho que esa es para mí. Yo si no me la quieres ya, me da igual. Yo prefiero la tengas tú ya porque... Total, que yo la había perdido, la había regalado. De todas formas, cuando yo vengo por primera vez a cantar aquí, el carnaval de Marbella era una maravilla. Yo no sé si era gracias a él, bueno, gracias a su grupo. Y a ¿no? la ayuda de. Claro, de también, sobre todo la. Una maravilla. La apuesta del ayuntamiento de la Atentos, época. Sí. Nos ponían un autocar en Córdoba a recoger al grupo. Nos traían. Cantábamos. Si pasábamos a la final, nos dejaban en un hotel. Nos lo pagaban también. Sí, y sí, cuando terminábamos nos llevaban otra vez a Córdoba. Sí, pero claro, tú eso multiplícalo cada noche por 16 grupos. Y a todos se les pagaba. Sí. Una maravilla. Tú, nosotros le poníamos un autobús en la puerta en Huelva, que venían de Huelva, claro, además venían de Cádiz. Eran 100 y pico grupos los que participaban, los que venían de Cádiz en aquella época. Y eran los que grandes. Eran primeros premios. Claro, los grandes. Venían aquí a concursar, no a cobrar. No, venían, los primeros premios de allí venían aquí a concursar. Sí, es verdad, no venían cobrando. Venían. Si ganaba, ganaba. Que ahí Pernía se le ocurrió tela y el equipo que teníamos, que claro. O sea, que tenía Pernía, que éramos todos gente muy aficionada, desde montar la silla, pintar la caseta, a poner el escenario a las cortinas. O sea, lo hacíamos nosotros todos sin cobrar un duro. El ayuntamiento en aquella época tenía un equipo de logística de fiesta, que no era logística, era de obra, que ayudaban a montar un escenario y tal. Y entonces eran 100 y pico de grupos los que era una teníamos maravilla. Que... Era una maravilla. Y a cada uno se lo ponía a la puerta de su casa, los cogía y se lo llevaba. Y si pasaban, los que pasaban a la final de la última noche, porque había cinco noches. En el Arroyo de la Represa, antes, cuando, como estaba antes, con la tierra y el agua por ahí en medio. Y esa misma noche, si pasaban a la final,
tenía que ir otra vez al autobús a recogerlo y a traerlo otra vez. Pero te estoy hablando de Córdoba, de Almería o de donde fuera, ¿no? Yo cada vez que venía me dejaban a dormir aquí. Que yo digo, me veían padronado. Porque teníamos la picaresca de los más lejos, traerlos los últimos días, para no tener lo que lleváis traer. Muchos días, claro, volver y traer, claro. Bueno, verdad. ¿Y por qué en el 2000 te quedas a vivir en Marbella? Bueno, pues porque me divorcio, lo dejo todo atrás, todo. Y me vengo a Marbella por otra razón. Pues eso tiene por medio. Porque mi hermano, estaba en Marbella desde el 78, que tenía un chiringuito, el Long Beach. Sí, ah, el Long Beach. Claro, el Long Beach. Claro, el Long Beach. Y entonces, pues... Un amigo del visto. Sí. Él fue... Sí, cuando ellos, los dos llegaron aquí sí, igual. Y uno se quedó compró o que sea... Con Víctor Beach. Con Víctor. Y mi hermano, que no se llamaba Long Beach, se llamaba JJ. Claro. Sí. Y entonces, mi hermano también se divorció y dice, vamos... Vámonos para Marbella los dos. Y nos venimos para acá. Yo me coloqué en una joyería. Que su profesión es joyero. Sí, sí. Y no, que hace joyos, ¿no? No. Joyos también, no. También he hecho alguno. Sí. Y la verdad es que desde que llegué, o un par de años después, o tres o cuatro, que me lo encontré, Juan me dijo, escucha, me hace falta uno para el jurado. Digo, pues cuenta conmigo, porque... Es que yo lo tenía ubicado de Córdoba, pero yo no lo tenía ubicado aquí. Entonces alguien él me lo dice, sabía. Me dice, pues este Manuel Perdeado, usted vive en Marbella. Digo, ¿cómo? Y yo loco buscando jurado, porque claro, tiene que buscar gente que sepa, que entienda. Claro. Y digo, ¿cómo está? Entonces ya me dieron el teléfono y fui a buscarlo ya hace 7 u 8 años. Y desde ese día me tiene amargadito. Manuel, ¿y qué se puntúa? Bueno, es presidente, no eres miembro, pero bueno. No, él voy también a puntuar. Él puntúa. Va también a puntuar. Él es jurado, lo que pasa es que para no tener otra persona más, porque ya es muy difícil buscar otro más, él ejerce de presidente. Vale, ejerce de presidente, pero con voz y voto. Exactamente. Vale. ¿Quién se puntúa en una chirigota y en una comparsa? Bueno. ¿Qué puntuáis? Es que yo las chirigotas no he estado nunca... ¿Siempre puntuabas comparsa? Sí, porque sí. Yo la única chirigota que hice fue esa con 14 años. Sí. O sea que... Bueno, pues que se puntuara una comparsa. En una comparsa, pues, la letra, por supuesto, para mí es importantísima. La música, que no... Y si la música no suena a nada, cuando digo a nada es a nadie, pues todavía mejor, ¿no? Porque es crear, eso es crear. Y hay grupos que muchos, y en Marbella lo hay. Y aquí hay autores muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Como el Vera, por ejemplo, ¿no? No voy a seguir porque si no, eso es, se nos va a la tarde. ¿Y qué ocurre? Pues que la letra, la creatividad, y luego está la crítica, que son los cuplés. Pero volvemos otra vez a lo mismo, a la letra. Porque es lo que he dicho antes, es la oposición al gobierno, no del ayuntamiento, sino del pueblo. Que lo que no podemos decir en ningún lado se escribe y se dice encima del escenario. Que es lo que se hacía en Cádiz, pero en Cádiz en aquella época había que escribir... Camuflado, había que escribir dos repertorios, uno que era el oficial, que iba al censo a ver... Sí, y otro que era el que cantaban después. Te lo rompía. Y entonces, se supone... Pensaba yo que en carnaval todo está permitido. Ahora. En esa época no. En esa época no. Mira, te puedo decir. ¿Hoy en día sí? Hoy sí. Hombre, siempre que nos falte al respeto. En Cádiz se pueden permitir incluso faltar. Falta respeto. Sí, pero porque son tantos los que faltan. El que falta el respeto es porque no escribe bien. Y escribe lo fácil, que es el insulto. Y la idiosincrasia de la forma de decir las cosas y de hablar también claro, cambia claro. Mucho. Yo puedo decir un palabra claro. Y de aquí no suena el mismo palabra ni el mismo sentido que ellos le dan allí. Claro. Entonces, yo me acuerdo que con esto de la censura, que a mí había un grupo allí en mi barrio que se ponía a ensayar, pues como todo ahora, 3 meses antes, 4, y a mí me daban una peseta para ponerme en las esquinas. Eso en Cádiz lo hacían todos los grupos. En una esquina bajo la calle, mientras yo ensayaba. De agüero. De aguao. Por si venía un municipal, venía alguien que tal. ¡Agua! Y saltaban a cantar el repertorio normal. ¡Ay, qué gracia! Sí, eso. Y encima del escenario se decían cosas, pero no...
directamente. No con doble sentido, con cuatro con sentidos. Con cuatro dobles. Pues yo me acuerdo de un cuarteto de los niños de San Ildefonso, que era, fue primer premio en el 70, y yo me acuerdo que dijeron un cuplé que no se me olvida, que era referente a si venís a Cádiz y vais a buscar un buen sitio donde haya buen marisco y barato, yo sé dónde mandaros, y a casa del manco. El manco era el alcalde, al ayuntamiento. Pero decían las cosas de tal forma que no estaban señalando, pero lo decían. Era muy... Y eso es muy difícil, muy difícil. A mí me pasó igual en el 70. Fuimos a cantar allí y Franco todavía estaba vivo, ¿no? O sea, que no había todavía carnaval. Y yo fui a las fiestas típicas gaditanas y allí todo el mundo era igual. Hablaban con doble... Y los autores... Era muy más difícil, porque buscar el insulto es más fácil. El insulto fácil sale solo y claro, no tiene sale, sentido. Sale, claro. Por eso digo que para mí muy importante es la letra. Entre otras razones, porque yo soy un león, no hago más que leer. Me gusta mucho la lectura, ¿no? Y para mí es importante. Bueno, y ahora, aparte de ser presidente del jurado, participas en todos los actos de carnaval que tenemos aquí. El año pasado fue Momo, que no lo va a decir. El año pasado. Yo lo involucro todo lo que puedo. Año pasado fui Momo, pero tuve suerte. No me quemaron al final del carnaval. Además, me gustó, pero no por eso, porque como me gusta escribir, y Momo, el dios Momo es un dios griego, como sabes, ¿no? Que es el dios de los escritores. Que no es... Lo hemos desviado un poco para el carnaval, pero... Y entonces a mí me gustó por eso. Y porque para mí el carnaval, desde que tengo 14 años, tengo muchos, y son muchos años, ¿no? Y entonces es muy importante en mi vida. Vamos a ver, hay cosas más importantes. Pero me refiero, que ahí me dicen, vete a ver un partido Madrid-Barcelona o aquí está ensayando la chirigota de los últimos de la fila, que no. Y yo me voy a ver la chirigota. Y soy futbolero. ¿Y el año pasado como Momo te disfrazaste muchas veces? No, ¿no? Una vez, pero me... ¿Una? ¿Me duró todo el carnaval? Me duró todo el carnaval. Yo para mí que me lo pegaron con cola de estas de papel antiguo de la pared. Yo estuve el Antonio ayer pensando en todos los trajes que va a sacar. Antonio es figura. Sí, sí. Y este año pues estoy pegado también. ¿Sí? Estoy pegado también ahí. Como el traje. ¿También? Pero bueno, también yo creo... No, este año el Momo no es. No, ya sé que no es. Pero también los miembros del jurado, yo los veo que también se disfrazan. Sí, yo tengo mi traje. Sobre todo la noche de la final. Pero se disfrazan más bien para que no los conozca. Sí. Es un compromiso, el jurado. El día de la final... Es un marrón. El día de la final no me disfrazo. Me disfrazo los demás días cuando ya he terminado. Para que no me conozcan por la calle. Sí, mejor. Vamos a ver, siempre hay quien está en desacuerdo. Es normal. Eso, como se dice, nunca llueve a gusto a todo el mundo, claro, está claro. Claro. Y yo lo entiendo, porque yo sé lo que es ir a participar y no ganar. Y decir, bueno, y si era un poco coherente, pues dice, bueno, pues el año que viene vuelvo y doy más leña, ¿no? Pues sí. Pero hay quien se enfada de verdad, ¿no? Hay quien no tiene un buen perder. Yo no sé si es eso. ¿No? Hay de todo, porque también hay quien no tiene buen ganar. Peor todavía. Es más difícil. Peor todavía. Más difícil saber ganar que saber perder. Sí. Si tú pierdes y te enfadas, eso es lo único que te debe servir es para superar lo que has hecho este año, para hacerlo el año que viene. Ahora, si tú ganas y te enfadas también... Pero si ganas, ¿cómo te vas a enfadar? Sí. ¿Sí? Ya hay un problema. Y los hay. Sí, él pensó que yo dejé de venir a Marbella porque vine un año ya a última hora y no me dieron el primer premio. Y está equivocado. Ahora no hemos hablado. Yo sigo pensando que no estoy equivocado. Él dice que sí. No, lo que pasa es que... Yo con una comparsa y... No, porque estuvimos discutiendo, no se acordaba, estuvimos discutiendo y tal. Yo no.
Tú conmigo y Pepe venía de antes. Yo no discuto ni con mi mujer. Bueno, discutiendo, como tú hablando. Que va, que va. Lo que pasa es que hubo problemas de trabajo. Yo crecí un poquito más dentro de la joyería y no podía, de hecho, ni en Córdoba. Claro, si lo hago en Córdoba hubiera venido. Sí, ni en Córdoba. O sea que no. Y más sabiendo tú que después te iba a venir a vivir para siempre. Y más sabiendo eso. En aquel entonces a lo mejor no todavía ni se lo imaginaba. Que va, ¿no? Que va, que va. No, ni que se va. Lo imaginaba que iba a acabar aquí. Bueno, pues Manuel Pérez de Austria. Oye, qué apellido tan bonito. Sí. ¿Qué es que la compró el apellido? Eso digo yo. Y por eso le pregunté al empezar que si era propio comprado, o era. La compró. O sea, ¿tu madre era de Austria? ¿O es de Austria? Sí. No, los Austria, que no somos muchos, somos todos familia. Mi madre era la mayor de los hermanos de los Austria. Y yo soy el nieto mayor, por eso decía mi madre, tú eres el primogénito. Tú eres el archiduque de Austria. Dinero andábamos como andábamos, pero bueno. Mira, eso tú, me lo decía. Un apellido muy bonito. Pues nada, te veré por allí. Sí, claro, por supuesto. Seguro que sí. Voy pegado. Seguro que sí. Bueno, vamos a ir a ver, Curro Manuel, si os parece, un concierto maravilloso que hubo de la banda de la Cruz Roja de Sevilla, que vino a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación para la cofradía de la Pollinica. Nuestro Padre Jesús a su entrada triunfal en Jerusalén, y dio un concierto maravilloso el pasado sábado a las 12:30 del mediodía, si os parece. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Muy bien. Thank you.
maravilloso concierto en la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación de esta banda maravillosa de la Cruz Roja de Sevilla, que vino primero, hizo un pasacalles por las calles del casco histórico y posteriormente este concierto maravilloso. Enhorabuena desde aquí a la cofradía de la Poyinica, que fueron los promotores de este acontecimiento. Y ahora vamos a hablar de algo muy bonito, que es un pregón infantil, el pregón infantil del carnaval, y viene con Rocío Gil Márquez, Alba Donoso. Y bueno, las dos venís con la misma chaquetilla. Buenas tardes. A ver, ¿por qué? Hola, preciosa. ¿Qué tal, Bárbara? Yo encantada siempre de ver tu sonrisa. Y yo igualmente de estar aquí. Pues venimos conjuntada porque ya es como mi mini yo, casi ya. ¿Es tu mini yo? Pues fíjate tú, a ella la he conocido yo, menos yo que tú, así de chica, con 3 años. Y mira dónde está. ¿Tú ya también vas a seguir así? Sí. ¿Bailando así de bien y llegando a tener dentro de X años tu propia academia? ¿O te vas a asociar con ella? A lo mejor afichamos. Eso. Porque cualidades tienes. Tú aquí has venido hoy por un motivo muy especial. Muy especial y muy bonito. ¿Por qué? Porque voy a ser pregonera del carnaval infantil. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué suerte! ¡Enhorabuena! Tú sabes que yo fui pregonera del otro, del grande. Y eso es muy bonito, ser pregonero, ¿eh? No te voy a preguntar, porque ya me has dicho que es una sorpresa, cómo vas a ir vestida. Pero el hijo de mi compañero Antonio, que está realizando el programa, iba vestido como hombre de hojalata, ¿no? ¿De qué iba, Alba? Sí, algo así. Algo así. Sí. Y estaba guapísimo, todo plateado, no había ni quien le reconociera. Y hizo un pregón precioso. Bueno, Alba, ella es alumna tuya. Sí, es alumna mía desde el primer día que yo vi la escuela. La tengo conmigo de los 3 añitos y medio. ¿Y qué tal se le da? Pues, ¿qué te voy a decir yo? Es maravillosa, es una alumna ejemplar. No, queda feo que diga que baila muy bien, pero es que es verdad que tiene muchas cualidades para el flamenco y para la danza. Yo le aconsejo que siga luchando por esto y que no lo deje nunca, porque tiene potencial, tiene mucho potencial. Entonces, tú estarás encantada y feliz de que sea pregonera. Ya ves, yo orgullosísima. Yo es como si fuera su segunda mami. Así, su mami flamenca, por así decirlo. Bueno, ¿y qué tal se te da a ti lo de hablar en público? A mí me da un poco de vergüenza. Bueno, pero eso va a ser rápido. Y cuando veas que todo el mundo te está aplaudiendo, tú te metes de lleno en tu papel. Como no vas a estar mirando, sino que vas a estar leyendo, pues no pasa nada, ¿no? ¿Lo tienes ya hecho? Sí. Ya lo tienes hecho. Madre mía. ¿Y lo has leído ya varias veces para estar familiarizada con él? 2 veces. ¿Dos veces? ¿O lo tienes que leer más? ¿Y lo lees delante de gente o tú sola frente al espejo? Con mi madre. ¿Con tu madre? ¿Con quién mejor? ¿Con Alba, no? Todavía no. Madre mía, madre mía. Nosotros estamos trabajando otras cosillas en la escuela, que también son sorpresas, pero ya sabemos que a Rocío le gusta mucho el flamenco también y le gusta mucho el carnaval. Entonces, pues, habrá ahí algo. De las ¿algo? Dos cositas. O sea, ahí. Que venís aquí las dos a hablar conmigo, yo despido a Curro para quedarme sola con vosotras y ninguna de las dos me contáis nada de es sorpresa. Que la gente tiene que ir ese día a verlo, porque va a ser chulísimo, va a ser muy chulo. Claro que sí, que va a ser precioso y ahí vamos a estar todo el mundo a verte y aplaudirte. Bueno, hay otra cosa importante para ti, para vosotras, para tu academia, que es la cabalgata, ¿no? Sí, estamos ya, vamos, a tope. Te lo dije en Navidad cuando estuve aquí, que estábamos ya en modo carnaval y ahora ya, vamos, estamos en super modo carnaval. Supongo que también soy sorpresa. Es que no se puede, ¿sí? Ya no se ríe. Ay, no se puede. Lo único que os podemos pillina. Adelantar a ver. Es que la gente se va a divertir mucho cuando nosotros pasemos y le van a entrar ganas de bailar con nosotros y le van a entrar ganas de meterse dentro del pasacalles, seguro. ¿Y tú vas a permitir lo que si nos apetece nos metamos? Hombre, podéis bailar mientras nosotros pasamos. Muy bien. Puede animarse la gente. ¿Cuántas alumnas, alumnos, padres, madres, seguro, vais a participar? Pues somos 100 y algo. El algo no sabría decírtelo, bueno. Pero estamos todavía confirmando, estamos ahí. Pero a los 100 llegamos, 100 personas llegamos. ¡Qué barbaridad! ¿Y quién nos está haciendo, quién hace los secretos? Pues en realidad cada familia se encarga de hacer su propio disfraz, por así decirlo. Se da la idea, se expone la idea y después cada uno se encarga un poco de buscárselo a su gusto y a su forma.
¿Te acuerdas que el año pasado, por esta época más o menos, fui a la academia? Sí. Y vi cómo tenías todo ahí y me dejaste pasar. Pero yo una tumba, ¿eh? Yo soy una tumba. Pusimos la musiquilla de fondo, pero sí, bueno. Sí, pero bueno. Y tenías ahí todo ya preparadito, vamos, ordenadísimo. Y cuando acaba, ¿dónde guardáis tanto? Yo todos los días me pregunto. Pues este año nosotros vamos andando, no llevamos carroza, vamos andando porque la verdad que el disfraz que llevamos requiere baile. Entonces al final nadie quiere ir subido, todo el mundo quiere ir bailando, disfrutando. Este año que guarda menos cosas, porque no llevamos carteles, no llevamos cosas así. Entonces cada uno que se guarde su disfraz en su casita. Claro. Yo no guardo en este año. Porque el año pasado tenía la academia hasta arriba, estaba vaya. Un poco arriba de fruta, de felpa, de todo, organizando que íbamos de cubano el año pasado. Sí, pero era precioso, un colorido. Sí. ¿Este año también es bonito? Sí, la ¿sí? verdad. ¿Tiene mucho colorido? Sí. No se te escapa nada, ¿eh? Por más que te digo. Ay, ay, ay. Bueno, y la idea de la vestimenta de Rocío para el Día del Pregón, ¿has tenido tú también algo que ver o...? En realidad ha sido su madre. Su madre. Me propuso cómo quería ir ella, más o menos, y lo coordinamos con el resto que la van a acompañar ese día. O sea, lleva acompañamiento. Sí, pero sí se puede decir, ¿no? ¿Sí? ¿Quién te va a acompañar ese ¿Quién día te va también? A acompañar, Rocío? Mis compañeras. ¿Tus compañeras? ¿Tu compañera de baile? Sí, de tu academia. El grupo Vivencia, que fueron las niñas que estuvieron en París, las que en el campeonato de París. Y vamos a estar allí con ella, apoyándola, por supuesto. Bueno, ¿y cuál es el próximo campeonato que tenéis y dónde? Ahora mismo tenemos la final andaluza, porque nos hemos vuelto a presentar algunos grupos, hemos pasado de fase y tenemos ahora finales de febrero, la semana siguiente del Pasacalle, el 24 de febrero. Tenemos la final andaluza con varios grupos y ya lo próximo así más grande es Canarias, en julio. Si seguimos pasando fases en este campeonato, pues será, no sé si es Ávila otra vez, no sé dónde es. Pero el foco está en Canarias mayormente ahora mismo. Qué bien, o sea, estáis todo el día con la maletilla en la mano. ¿Tú también? Esta vez le toca a otro grupo. ¿Otro grupo? Por grupos, ¿no? Sí, esta vez lo que te comenté en Navidad va el grupo de las mamis, como yo le digo, las más mayores. De la escuela. No se puede ir siempre, ¿no? ¿Tú dónde has ido con Alba? ¿A qué sitios has ido? A París. ¿Has ido a París? ¡Qué suerte! También me acuerdo de cuando fuimos a Tarragona. A Tarragona también. ¿Que fuisteis a PortAventura también? También. Sí, claro. De campeonato allí también. Qué maravilla, ¿no? Qué recuerdos más bonitos. Tendrás muchas fotos, ¿no? Y Andalucía también, han estado ya en varios sitios. Ella, Granada. Dime, ¿te parece que te quedas ahí con ganas de decirme algo? Ahora mismo no. Ahora mismo no, pero seguro que en casa están viéndote, ¿a que sí? ¿Te están viendo? Estoy en directo. Bueno, no sé por qué mis padres están trabajando ahora. Están trabajando, bueno, entonces no importa. Luego se repite y lo pueden ver cuando se repita. Tú fíjate lo orgulloso, bueno, yo si fuera tu mami, vamos, estaría que se me caería la babilla del orgullo tan grandísimo de verte a ti aquí y el Día del Pregón no te quiero ni contar. Se me cae a mí, soy la profesora. ¿Verdad? Bueno, pero si la tienes desde tan chiquitita, ya como dices tú, es como un cachito de mami, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Eh? Cuando te dijeron que ibas a ser pregonera, ¿qué hiciste? ¿Pusiste cara de asombro, gritaste, saltaste? ¿Qué hiciste? Rocío, ¿qué vas a ser la pregonera infantil? De principio tenía un poco de vergüenza, pero luego ya mis padres me fueron ayudando y ya me fui tranquilizando más. O sea, que te pusiste nerviosa. ¿Porque qué, estabas sola con tus padres? ¿O había más gente? Cuando me preguntó Curro, con una amiga mía estaba allí, yo se lo dije. Sí. Y ella me dijo que sí. O sea, no lo pensaste ni lo dudaste, dijiste, sí quiero. Como si te fuera a casar, sí quiero. ¿Y a ti cuando te lo dijeron, te enteraste que era ella la pregonera? Pues nada, me lo comentó su madre, digo, otra cosa más para preparar, ¿no? Digo, yo que estoy en todos los fregos metida, como no me gusta a mí nada, una cosa de esta, digo, pues estupendo. Allá vamos. Pero hija, tú lo haces todo, Alba, con esa sonrisa, con tan buen espíritu, con esas ganas de trabajar y ese entusiasmo que da gusto contigo. De verdad, siempre ha sido así. Es lo que digo, es que adoro mi trabajo, me encanta. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Dice que si uno trabaja en lo que le gusta es como si no trabajara. Aunque a veces
no tenga ganas de hacer cosas, de, necesito un día. Pero bueno, tienes ese día, coge fuerza y sigue. Y ya se olvida todo. Todo lo que ha pasado se olvida. Pero es que además yo creo que tú desde muy chiquitita tenías muy claro tu futuro y lo que ibas a hacer. Sí, yo tenía claro que quería ser profesora y quería tener mi escuela, lo tenía muy claro. Y por supuesto bailadora, que sigo siéndolo. Sí, también. Sí, sí, y maravillosa, maravillosa bailadora. Bueno, siempre hay que mejorar y aprender, porque siempre es una profesión que nunca se termina de aprender. Todas las profesiones siempre estamos sí, aprendiendo. Sí, la verdad que sí. Mira, ahora estamos viendo imágenes y miras allí de Noa, que iba guapísima también, y de tantos niños que estaban aplaudiendo y viendo, además en este escenario. Lo que tenemos que tener es que haga un día estupendo y maravilloso. Sí, ojalá que sí. Para que no tengas frío, aunque no sé cómo vas, pero que no tengas frío. ¿Tú crees que tendrás frío o vas abrigadita? Voy abrigada. ¡Ah! Ya sé algo. Ya sé algo. Bueno, y el resto del carnaval, la cabalgata, ya sé que participas con Alba. Ay, está malita, pobrecita. El resto del carnaval, ¿te vas a poner más disfraces? Aparte del día del pregón. Me voy a poner una camiseta distinta, solo. Ah, vale. Bueno. O sea, que ¿qué vamos a utilizar? Lo del pregón para otras calle. Cosas. Bueno, muy bien. Hay que poner en marcha la imaginación para ahorrar vestuario. Es que son muchos gastos. Hay muchos gastos. Entonces hay que ahorrar. De donde se puede hay que ahorrar. Oye, que los disfraces ya sean comprados o hechos, no veas tú total. El precio que tienen, ¿verdad? Bueno, eso lo sabrán mejor tus padres y Alba que tú. Tú todavía no sabes si cuestan mucho o poco. Tú con estar guapísima, ¿quién te va a pintar? ¿O no te vas a pintar? Supongo que sí. ¿Supones? Bueno, con lo guapa que eres y esos ojazos que tienes, no necesitas pintura. Pero seguro que un poquito el morrito, un poquito de los ojitos. ¿Los llevas pintados hoy los ojitos? Sí. Se te ve el rabillo. Pero si los tienes preciosísimos. Mira, mira, si son ojos que sonríen. Ella se pinta muy bien sola también. ¿Ah, se pinta sola? Sí. El maquillaje que lleva es ella. La línea del ojo se la hace mejor ella que yo. Ella ha dicho, yo voy a salir con Bárbara en televisión y me pinto. Total. Ha dicho eso, ¿no? Para salir en la tele hay que pintarse. Muy bien que has hecho. Pues, chicas, Alba, me alegro muchísimo de verte, cariño. Igualmente. Estoy deseando veros en la cabalgata. Y a ti verte... ¿Qué día es el pregón? ¿Lo tengo por aquí? El 11 de febrero. El 11 de febrero, madre mía, qué nervios. Vamos a estar nerviosos todos esperando que salgas. ¿Sí? Mucha suerte, cariño. Ya. ¿Es muy largo? No, no tanto. No tanto, ¿no? Para que no tengas que estar ahí mucho rato sufriendo. No, una vez que sube al escenario ya... Es como cuando yo era pequeña, que me daba vergüenza todo, pero una vez que me subí al escenario ya... Esa es la misma niña que estaba abajo, porque te transforma el escenario, si te gusta, te transforma. Tú nunca muy vergonzosa. Sí, yo era muy tímida. ¿Sí? Yo siempre, mi madre hablaba por mí, todo, siempre. Porque las madres somos así. Sí, te tengo que pasar la entrevista que te dije. Ay, sí, sí, me la Y si sí me que vieras a mí hablando, que era yo como ella, sí, Esa sí no, que la quiero, sí. Porque yo creo que si no es una de las primeras entrevistas. Sí. Era muy chiquitita. Yo hablaba muy poquito también, muy poquito. Lo que pasa es que ya la vida... Fíjate tú, si hablas ahora. Ahora sí, ahora sí. Chicas... Rocío, Alba, muchísimas gracias. A ti siempre, Mucha Bárbara. Suerte y, bueno, loca por ver los disfraces, la cabalgata, la puesta en escena y todo. Estupendo, pues encantado de que venga. Yo animo a todo el mundo que venga a ver al pasacalle, al pregón, que hay que moverse en carnavales. Que, claro que es alegría, el carnaval es alegría. El carnaval siempre. Es alegría y que se disfracen. Totalmente, que hay todo el mundo disfraces disfrazado. Preciosos. Tanto al teatro como a la calle, que todo el mundo se disfrace y viva el carnaval como hay que vivirlo. Desde luego que sí, estoy de acuerdo. ¿También está de acuerdo? Sí. Vamos a ir a publicidad un momentito, dejamos estas dos bellezas y volvemos otra vez, pero seguimos con carnaval.